Buenas noches. Hay que ser educado, uno, porque ponen la canción a todo volumen. Y andan chingas con estos canijos. La gente piensa que uno está loco, pero no estoy loco. Me gusta la velocidad, siempre me ha gustado porque. Por eso boxeo, me gusta la adrenalina, pues, pero. Ahí va el gordo Lee Chanza. Vamos a alcanzar, mira. Hola amigos, el día de ayer Julio César Chávez Jr. nos compartió unas historias en donde se echó unos arrancones con el gordo Arce y pues no sabemos si era el gordo Arce porque no se vio la cara, pero me parece que sí es su jeep, en donde pues ahí estuvo diciendo Julio César que era el gordo Arce echando unos arrancones, en donde pues dice que a él le gusta mucho la velocidad. Así que vamos las historias que nos estuvo compartiendo el día de ayer. País somos de Culiacán y por eso nos tachan. Y no crean que somos los mejores boxeadores del mundo. Y mi papá y yo, en los dos generaciones, mejor que la mayoría, no Muhammad Ali, ¿me explico? Mi respeto. Y ellos que, pero que dicen los de otros países, no, los de Estados Unidos, cuando tienen buenos boxeadores, dicen, los de nosotros somos mejores. Sí, cierto. Pero también que reconozcan que nomás nosotros ya nos portamos bien con la gente, el 100. Dale ya. Somos de la gente. Y es que ustedes, ¿cómo ven qué tal? ¿Quién iba ganando en los arrancones? Si el gordo Arce o Julio César Chávez, quizás no le quería ganar al gordo Arce. En donde pues Chávez Jr. iba muy contento, que por cierto iba cantando en el camino. ¡Buenas noches! Hay que ser educado, uno, porque ponen la canción a todo volumen. Y andan chingas con estos canijos. La gente piensa que uno está loco, pero no estoy loco. Me gusta la velocidad, siempre me ha gustado porque. Por eso boxeo, me gusta la adrenalina, pues, pero. Me cuido bastante, lógicamente. No a los pendejos, no pisteo. Hay gente que pistea y con los niños en el carro. Les vale verga, ¿con quién dice? Pues. A mí, con todo respeto, no me vale verga nada. Nomás que exponerme y humillarme. Ante ustedes no hay pedo, compa, porque ustedes me ven. Van a haber 3-4 años más que me cuide usted y que me cuide la gente. ¿Cómo van a cambiar la forma de pensar de mí? A eso lo hago, porque Culiacán son la gente bien buena onda. Y está igual que yo, tiene bien mala reputación. Igual que yo está Culiacán. Y es la mera. Ya no me gana a mí, no me gana a mí. Te invito a comentar qué opinas tú al respecto de las historias que nos estuvo compartiendo Chávez Jr. Dale like al video y no olvides de suscribirte.